Yo creo que esta es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la historia de España. Pero sí he de recordar que todo eso y cosas peores dijeron desde su bancada cuando hicimos lo mismo que usted pretende hoy, cuando utilizamos esta tribuna para mostrar a los españoles que el proyecto del señor Sánchez nos lleva a la destrucción de la convivencia nacional. Lo hemos visto por el tono inaceptable en esta tribuna a través de la propia ruptura del estado de derecho. No es distinto el señor Sánchez del presidente al que nosotros presentamos dos mociones de censura que su partido, señor Feijó, no apoyó. En realidad, es el mismo señor Sánchez que había beneficiado a golpistas y malversadores, a terroristas y a ...e incluso a las mafias de la inmigración ilegal, el mismo que había pisoteado las libertades fundamentales de los españoles con dos decretos inconstitucionales de estado de alarma y el mismo, en definitiva, capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse un rato más en el poder. Sin embargo, nada de todo aquello les pareció suficiente como para apoyar nuestras mociones de censura o siquiera para presentar a ustedes una alternativa. Pero hoy Vox no va a hacer lo mismo que el Partido Popular en aquellas mociones de censura contra el autócrata Sánchez. Nosotros votaremos afirmativamente a su investidura, señor Feijóo. Nosotros no vamos a incrementar la desesperanza de millones de españoles, tal y como le trasladé a su majestad el rey en la ronda de consultas. También le trasladé, y lo hice además públicamente a todos los españoles, las condiciones que poníamos para esta votación, que son muy simples y creo que muy aceptables para la inmensa mayoría de los españoles. El compromiso de defender la igualdad de los españoles como usted ha hecho en esta tribuna, el compromiso de recuperar la neutralidad de las instituciones, hoy secuestradas por la mayoría socialista, cosa que usted también ha hecho hoy en esta tribuna, y el compromiso de no colaborar con quienes pretenden un apartheid a los votantes de Vox, es decir, a tres millones de españoles, cosa que ha hecho también usted hoy en esta tribuna. Y por último, como consecuencia de todo lo demás, la ratificación de nuestros acuerdos a nivel autonómico. Y a nivel local, a pesar de las amenazas y de las insidias de los socialistas que pactan con todos los enemigos de España y de la Constitución. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, le daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido. Pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del sí sí, que tanto les ha beneficiado. Por eso, cuando al señor Sánchez le hace falta el voto de un partido golpista, el señor Sánchez negocia una amnistía que allane el camino para el posterior golpe contra el Estado de Derecho, contra la convivencia nacional y contra el fundamento de nuestra Constitución, que es la unidad indisoluble de nuestra patria. Y sin ese fundamento, señor Feijó, señorías, y luego volveré sobre ello, ni hay constitución, ni hay pacto, ni hay convivencia, ni hay abrazo, ni hay debate posible. Y ese es el peligro que hoy enfrentamos todos. Ese es el peligro que hay que denunciar y esa es la verdadera razón de ser de nuestro sí a su investidura en el día de hoy. Sí a un gobierno que recupere la normalidad democrática, sí a un gobierno. Que recupere la neutralidad de las instituciones, si sí a un gobierno que defienda la unidad nacional y si sí a un gobierno que acabe con el cordón sanitario que desde partidos y medios se ha puesto a millones de españoles que tal y como dije en esta tribuna hace cuatro años tienen derecho a disentir y tienen derecho a oponerse al pensamiento único que se dicta desde los despachos de algunos poderosos. Pero antes de ese voto afirmativo, señor Feijóo. Me veo en la obligación de recordar por qué hemos llegado a esta situación. Y ustedes, señor Feijó, lamento decirlo, tienen gran parte de la responsabilidad. Lamento decírselo, pero creo que es la verdad. Creo que es la verdad que usted mismo conoce y resultaría hipócrita que yo lo oculte en el día de hoy en esta tribuna únicamente porque vamos a votar favorablemente a su investidura. Además, usted ha tenido la amabilidad de pedirnos en su intervención que tengamos un diálogo sincero y honesto en esta tribuna. Yo desde luego lo voy a hacer, ya que otros no están de ninguna manera dispuestos a hacerlo. La obsesión de, de ustedes en no depender de Vox, en ese gobierno, que algunos aduladores y encuestadores les prometían, creemos que les llevó a cometer el gravísimo error de alimentar en algunos casos y de tolerar en otros una campaña de demonización de Vox que venía impulsada desde la izquierda. Se lo advertimos durante toda la campaña, en público y en privado, y les dijimos con rotundidad, en primer lugar, que la victoria no estaba hecha, y en segundo lugar, que nosotros no éramos el adversario. Pero ustedes, empujados por esas oligarquías nostálgicas del bipartidismo y por los odiadores de Vox que los hay en todos los partidos y en todos los medios, se dejaron llevar a una campaña desastrosa. Nos llegaron a decir que dábamos más miedo que Bildu en los terroristas, que somos homófobos, racistas, sectarios, machistas y todo el listado de descalificaciones que la extrema izquierda, hoy representada en el Partido Socialista, lanza contra Vox permanentemente, sin otro objetivo de la izquierda que justificar las agresiones que luego se producen contra nuestros candidatos. Yo le pido, señor Feijo, que tome usted distancia, distancia definitiva e inequívoca, con todos aquellos que todavía hoy desde sus filas siguen despreciando a tres millones de españoles y que quizá no crean en su discurso de hoy. Yo he visto cómo le han aplaudido y cómo su mesura les, les hace pedir que no le aplaudan. Aplaudían igual al señor Casado, que dijo exactamente lo contrario que dijo usted. Porque no se lo digo como un reproche, señor Feijó, los partidos son así. Porque, señor Feijó, vamos a gobernar juntos en muchas autonomías, en muchos municipios, en muchas diputaciones. ...y en diferentes entes de nivel local. Y yo creo que no es lógico ni es comprensible ni es aceptable que desde el mismo partido se ataque a los gobiernos de coalición. Por eso creo que esta sesión debe servir, además de para mostrarle nuestro apoyo a su investidura, para la ratificación de nuestros acuerdos autonómicos y locales y para la adquisición por las dos partes del compromiso de trabajar juntos para detener cada paso que amenace el separatismo golpista a través de su cómplice en la Moncloa. Debemos dar esperanza, en definitiva, a todos los españoles que quieren ver con claridad una alternativa de gobierno y una alternativa de gobiernos que tenga el compromiso de recuperar las instituciones y de defender la Constitución. Y creo que he de decir con claridad que exactamente en eso consiste nuestro voto a su investidura, en ese compromiso y en esa colaboración sin remilgos y sin complejos. Y esa es nuestra propuesta para aplicar a partir de hoy mismo. Cumplamos con lealtad todo lo pactado, reduzcamos los impuestos junto con el gasto político destinado a partidos, a sindicatos y a patronales, desterremos el adoctrinamiento en los colegios para que los padres puedan recuperar el derecho constitucional a educar a sus hijos según sus creencias y en su propia lengua, enfrentémonos a la Agenda 2030 o, si prefiere, al menos combatamos juntos los aspectos más lesivos de esa agenda sobre nuestra industria, nuestra libertad, nuestro campo, en definitiva sobre nuestro progreso. Hoy usted se quejaba de los impuestos al plástico de este gobierno, que vienen exactamente de la implementación de ese tipo de agenda. Luchemos enérgicamente contra las mafias de la inmigración ilegal que trafican con seres humanos y que a veces son directamente financiadas por las administraciones públicas, incluso si quiere, comprometámonos a preguntar a los españoles. Sobre aspectos y problemas concretos para acabar de una vez con todas con esa lejanía entre los partidos políticos y la sociedad española, por culpa de los viejos pactos en los que muchas veces a los españoles se les ha hurtado la posibilidad de decidir sobre asuntos que afectan a su vida diaria y que no han podido decidir en un referéndum durante 40 años. Y denunciemos, aprovechando nuestros respectivos aliados en Europa y en el mundo, la usurpación de las instituciones que padecemos desmontando la propaganda internacional del separatismo y de quienes hoy se convierten una vez más en los aliados de ese separatismo. Es decir, desmontemos la alianza y la ambición del señor Sánchez y de sus cómplices. Muchas gracias.